se viene Bariloche, mirá qué lindo, por Dios. Qué dupla. Te hemos convocado para hacer unos spots, claro, publicitarios, un spot, para promocionar Bariloche. Vamos a grabar acá, sino que nos vamos a ir moviendo por la ciudad de Bariloche, que es hermosa. Junto con vos va a trabajar otra gente, otros actores también famosos. Hoy no sé realmente quién viene. Buenas. Hola. Hola, Pedro, qué bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Che, ¿lo dejo charlando? Voy a ajustar un par de cosas. ¿Vos sos el de...? El dire. Ah, el dire. Okay. Osvaldo. 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 Gracias. Te dije Osvaldo, ¿no? Sí, sí, sí. Osvaldo. Gracias, muchas Chico, gracias. Chicos, los dejo. Bueno. Juan. Pasito. ¿Cómo andás, querido? ¿No sabía que estaba por acá? Yo tampoco, mi amor. Qué bueno. Yo no sabía quién venía y me dijeron, bueno, son un par de famosos, influencers. Por eso me parece raro que esté vos, pero digo, qué bueno. Bueno, vamos a pasarla bien, ¿no? Grabar un par de cosas acá, seguro. ¡Uy, chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, acaba el tercero, chicos. Que no podés abrazarte, la puta. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien, bien. Acá. Vine a hacer lo de la movida, la acción esta publicitaria. Ah, no. Siento, sí. ¿Cómo andan ustedes? Qué lindo. Qué lindo barbijo, digo. Ah, sí. Lo hice con el conchero de Maritza Valli. Hermoso. Pero, sacate loco, estamos todos. Ah, hicieron todos. Sí, yo he tapado todo. Estamos en burbuja. Qué no sabía que venías. Sí, tampoco. No me avisaron nada. Dicen que es una movida grosa, ¿eh? Sí. Es una acción publicitaria buena para redes. Bueno, mirá lo que es esto, por Dios. No lo puedo creer, lo que hay que disfrutar. Sí, sí. Hay que disfrutar. Bueno, ¿bien? Bien, gente. ¿La academia? ¿Vas a estar en la academia con Marcelo? No, no, a mí me llamaron, dije que no, después me llamó Marcelo, ni lo atendí. Ya me queda chico de la academia. Es que muchos años lo hiciste. Sí. ¿Vos qué andas? ¿Cómo andas? Debe ser difícil ahora esto de ser empresario. Vos seguís ahí con el palacio. Yo sigo, sí, sigo. Y estamos... O sea, muy enfocado en la empresa más que nunca porque es un tiempo muy jodido. Jodido, ¿no? Las ventas han bajado. Sí, bajó. Todo bajó. Pero es lógico. ¿Qué hacía? Bueno, ¿cómo andan? Estoy acá en Bariloche. ¿Qué hacen, vivo? Con Martín Baclini. Hola. Ustedes saben que es uno de los responsables del Palacio de las Oportunidades ahí en Rosario. De todo tienen. De todo. Un poligrupo más grande. De todo. ¿Querés seguirlo? ¿Querés ver todas las ofertas? Acá te dejamos en Instagram. Podés ver todas las ofertas y le das una mano a un empresario como Martín Baclini. Qué buena onda. ¿Le gustó? ¡No le gustó! Qué buena onda. Esperá que te lo arrobo. A ver, qué buena onda. Arroba, ¿cómo es? Arroba el Palacio de la Oportunidad. Bien. Así, ¿cómo suena? Qué nombre de mierda, ¿no? Me pusieron. Ahí está. Bueno, gracias. No, boludo, por favor. Si para eso estamos. Vos tenés de todo ahí, ¿no? Mándame, acolchado para mi hijo de Avenger, que es fanático de Iron Man. Después yo quiero cambiar todo el set de vajillas de casa. Repasadores, todos los que tengas. Sábanas. Como que me está cobrando el chivo, digamos. ¿Se lo cobra? No, te lo estoy cobrando. Te lo cobro. Sí, pero si te lo cobro, para, si te lo cobro es plata. No, está bien. Lo que estoy diciendo es una cuestión de onda. O sea, yo de onda te grabo algo y vos de onda me das todo lo que necesito. Perdón que me meta, pero lo hiciste vos, porque él no te pidió nada. Tenés razón, pero ¿sabés por qué le pido? Porque no nació de él dármelo. Pero tranquilo. No. En Instagram tengo 1,5 millones de seguidores. En Chuera tengo casi 2,5 millones. O sea, me parece que es una publicidad que te conviene. Por dos acolchados. Pero no, dejá, lo borro, no te preocupes. No lo borro. No, boludo, lo borro. No. Mira, hace apretar acá. Lo borro, ya está. ¿Pero qué turro? Un aplauso para Pedro, que Paula te dejó venir. Impresionante. Estamos contentos, ¿eh? Costó. Posiludo. Chicos, sí. ¿Estamos listos para grabar? Sí. Sí, viene Cintia y grabamos. Viene Cintia Fernández y ya estamos. No, Cintia no viene. ¿Y para qué viniste vos? ¿Cómo para qué? ¿A mí me la producción? ¿Pero para qué? Para hacer una acción para Bariloche. Ah, vos hacés la acción. Ah, yo pensé que venía por Cintia. ¿Vos venís a hacer la acción con nosotros? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Qué bárbaro, ¿cómo te sorprende esta profesión? Oh, igual son un montón de famosos, digamos. Por eso. Chicos, vamos a hacer unas tomas. Ustedes hablen naturalmente, tranquilos. Son cosas para hacer insert. ¿Es con audio? No, sin audio. Ah, tremendo las tomas.
Era sin audio. Horrible. Chicos, la idea es que con este lago de fondo, pónganse en línea, por favor. Gracias. Esto. La idea es hacer un videíto, un baile, algo, para después subirlos a las redes sociales y de esta forma se haga viral en las distintas plataformas, como por ejemplo TikTok. El típico baile de TikTok, José Camilo. No, mirá. El challenge. Exactamente. Te llegó el videito. Que lo baile todo el país. Sí, bueno, llegó el videito con todo explicadito. Y el baile, la coreo, me la aprendí. Lo tienen todo clarito. Mira, tenemos rápido. Sí, señor. Listo, vamos. Disculpame. Vamos, que hace frío, chicos. ¿Qué pasa, Martín? Dale, vamos. No, a mí no me llegó nada. ¿Qué cosa es? Mi video no me llegó. No tengo nada. No le llegó el video. Dice que no tiene el video él. ¿Cómo que? Dice que no le llegó un mail que decía. ¿Por qué no le llegó Bariloche? El video? ¿Le podés explicar más o menos? No es tan difícil. No, no es una pavada, la aprendimos nosotros. Haces cheche como llamando, de cheche Bariloche. Haces una cosa de cerro y catedral como si estuviese rezando. No, grabá, que hace frío. Pará, frío, chicos. ¡Vamos a grabar! Dale, cuando quieras. ¿Cómo es? ¡Acción! ¿Cómo es? Che, venite a Bariloche, al Cerro Catedral. Che, venite a Bariloche, al Cerro Catedral. Claro. Che, venite a Bariloche. ¿Qué pasa? Que se te veo con señas. No tengo claro qué está haciendo Martín. Martín, ni idea de esto. Es que no tengo nada, me acabo de fumar yo recién. Yo lo hice bien. No, pero si no lo sabe, yo no voy a grabar 14 veces, ¿eh? Vamos, chicos, vamos, que se nos va la frío. Luz, vamos, chicos. Se nos va la luz, vamos. Dale, ¿listo? Vamos. ¿Cómo es? ¡Acción! Ya se me pegó, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¡Un temazo! ¿Qué hace? Él lo sigue. Pero mete otros pasos. Venite a Bariloche. Al Cerro Catedral. No. Venite a Bariloche. No, chicos, están haciendo cosas. Usted es bárbaro, pero Martín no. No puede ser que no le llegó el video al pibe este, che. ¿Puedo proponer algo? Que yo siempre fui productor. ¿Por qué no dejamos la canción? Lo que salga, salga, y después vemos qué cortamos. Está bien, no sé cómo manejan ustedes. Pero para bailar un poco todo, él la va a ir aprendiendo a medida que va pasando. Pero Pedro, ya no puedo ensayar porque no me la pasaron. Bueno, dale, pero hagámoslo, boludo. Pará. Dale. Pará, aflojá un poquitito. Pero que... No te pongas nervioso. No te pongas nervioso porque es peor. Está bien. Es peor. No me pongo nervioso. Bajá un tono. Hagamos toda la canción, la va a ir aprendiendo. A mí no me grita, bajá un tonito. Yo no te estoy gritando, pero hagamos la... Gritando. 10 segundos de canción hicimos. Vamos a grabar. Porque él no sabe de esto, él es empresario, no tiene nada que ver con este mundo, está de pedo acá. Así que tengamos paciencia. ¿Pero qué hace? Me mata el paso, pero lo cambia todo el tiempo. Pero esos pasos nuevos. Che, venite a Bariloche. Se me pegó, ¿eh? Malísimo. Al Cerro Catedral. Ay, no pega uno. Che, venite a Bariloche. No pega uno, Banclini. Al Cerro Catedral. Che, venite a Bariloche. Al Cerro Catedral. Che, venite a Bariloche. Al Cerro Catedral. No, che. Che. No, Pero pará. Con la improvisación, bueno, algo se podrá hacer. ¿Está como desencajado de ustedes dos? ¿Pero cómo le está desencajado si yo no tengo la core y ellos la estudiaron? Bueno, pero estaban improvisando. Es muy fácil, es che. O sea, le decís a la gente. Sí, che. Venite a Bariloche. Venite a Bariloche. Ah, venite a Bariloche. Es todo mímica. Al, esto significa al. Al Cerro Arriba. Cerro Arriba. Claro. Vamos, loco. Vamos, lo sacamos. En la última. Vamos, lo sacamos. Vamos. Dale, lo que salga. Vamos, dale. Vamos. ¡Acción! ¡Oh, sigue! ¡Otra vez! Che, venite a Bariloche. Está bien la promoción de Bariloche. Muy bueno. Che, venite a Bariloche. Se me pegó ya. Al Cerro Catedral. Che, venite a Bariloche. No me corté, la concha. No me corté. No es eso, boludo. Tampoco es eso. Estoy poniendo la onda, no me corté. Bueno, pero vos hacelo bien y si no corta el plano en nosotros dos, boludo. Me estás cargando. Está la coreo toda armada. No me corté, Pedro, no me corté. Estoy inspirado, boludo. Mirá cómo me apité. Yo no tengo 20 años para hacer esta pelotudez. Ok, ya sé. Toda la coreo está perfectamente explicada en el video. Y la hice perfecta. Bueno, a mí no me interesa lo que está haciendo. Vos hacelo bien, boludo. No,
lo hago bien. No, no estás haciendo bien. Estás haciendo un paso que no va, dale. Yo lo sigo a él. Como el orto me estás siguiendo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy ocupado. Yo tengo un programa de televisión, un programa de radio. Yo hago videos para Instagram. Yo hago de todo. Tengo dos hijos, tengo una mujer, tengo familia. Es lo mismo. Acá hay gente que se rasca los huevos. Acá hay gente que se rasca los huevos y viene a boludear. Viene a zafar un viajecito de garrón. Me están ninguneando, todo bien, pero. No, no te están ninguneando. No. Bueno, vamos, no. Hablamos solo, para no. Ningunear significa que yo te diría que para este medio no servís. Puede ser, pero. Entonces, estoy acá. No lo dije, lo dijiste vos. Pero, escuchame una cosa, yo no soy empresario. Ya sé. Yo mañana no me voy a poner la catedral de las ofertas enfrente de tu coso. Porque no lo sé hacer y me fundiría. Obvio. Porque no me sirvo. Sí, no te fundiría. Bueno, vos, para esto, discúlpame que sea tan crudo. ¿Qué pasa? Pero deme la oportunidad de hacerlo mejor. Yo te cuento una cosa. Vos querés otra oportunidad para hacerlo mejor, te va a salir mejor. Porque peor no te va a salir. Pero qué duro que está. No, tremendo. Pobre. Pero me mata porque ya se pegó. Pero perdón. Che, che. Venga. Che, venite a Bariloche. Al Cerro Catedral. Tremendo. Lo que pasa es que Josema mete un montón de pasos que para mí es donde confunde, es él que hace todos esos pasos raros. Lo que hace Francisco, mi hijo, en casa. Muchas veces mete los pasos de Josema. Tremendo. ¿Cómo te tenían ahí en una? Pero muy, lo mataban, además. Más el empresario, le decían barbaridades. Me deliraron. No, muy guachos ambos, ¿eh? No muy guachos. Él más que nada. No, y la pelea entre ellos dos me matan. Cuando se empiezan a pelear entre ellos me matan. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cómo se define la atracción turística. Pobre el señor Martín Baclini ahí intentando hacer para las redes una publicidad para Bariloche que no tiene definición, con un tipo que baila, hace cualquier cosa. Nunca le mandaron el video. Segunda parte, por favor. La pasó mal porque había dos muchachos que estaban mal, enojados entre ellos, raros en los pasos, no coordinaban. Señores, segunda parte de atracción turística en Bariloche con los señores Peter Alfonso y José María Lizor. Mirá, tremendo paisaje. Mirá esto. Necesito que cuando la silla vaya ascendiendo, usted me hagan imágenes con el celu, por favor. Vamos a ir tranqui, vamos a hacer unas tomitas. ¿Estamos con la silla? Discúlpame, no. ¿Vamos? ¿Cómo? No. ¿Por qué? A mí la aerosilla me... ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira cómo estoy transpirando, la concha. No, para, José, para. Tranquilízate, es una pavada. ¿Qué le pasó por la aerosilla? Son 5 minutos, José, por favor. Despacio. Ah, ¿tenemos cámaras acá para grabar? Sí. Claro. Hace tomas, imágenes. Yo grabo el celu también. ¿Vos también, sí? ¿Vos no tenés, Martín, no tenés tu teléfono? No, lo grabo yo de acá todo. Bueno, graba imágenes. ¿Estamos? José, tranquilo. Gracias. Dale. Pero si no pasó nada, qué exagerado. Me partió. Es una montaña rusa. Así ya se pone mal, ¿eh? Va a ir así todo el viaje. Dale, que tenemos que hacer eclipsito, boludo. Tenés que sonreír, nada, es fácil. ¿Qué hace? Ay. Tanto no fue, tampoco que fue a milas. ¡Ay! ¡Gracias, Dios! ¿Se hace un videito para Instagram? ¿El texto lo tienen acá? No sé, Pedro. Sí, igual lo tenemos. Más sí. o menos. Yo ya lo Martín. Ensayé y lo tengo. ¿El turno lo tienen? Lo que dice Pedro, lo dice Pedro. Lo que dice Martín, lo dice Martín. Lo que dice José María, lo digo José yo. María. ¿Estamos? Dale, perfecto. Cuando quieran ustedes. Dale, vamos, cuando quieran. Vamos, chicos, que terminamos, vamos. Bueno, ahí va. ¿Qué hace? ¿Qué haces, Pedro? Estoy practicando para cuando llegue la nieve y esquiar como un campeón. Sí, chicos, porque este lugar es maravilloso. Tenés muchas cosas para hacer. El Cerro Catedral es mágico. Vení a Bariloche. ¿Y? Bien, quedó. ¿Quedó? Vamos. Bien, nos vemos. No. ¿Qué pasó? No me gustó. Bien. ¿Qué? Me hace ruido. ¿Qué pasó? ¿Estuve bien? Excelente lo tuyo. Okay. Bien lo tuyo también. Gracias. Habría que sacar la Déjame parte de probar algo. Sí. Déjame probar. Mira, sí, chicos, porque este lugar es maravilloso, decilo vos, Martín. Dale, no lo digas vos. Ah. Y vos decís lo mismo.
¿Pero me sacás texto para dárselo a él? Él tiene poco texto, en realidad no tiene nada de texto. Tiene poquito, ¿eh? Eso es verdad. Poquito, por algo será. Espera que sea un poquito más equitativo. Está bien. ¿Estamos? Ahora. Habla más Baclini. Pedro, estoy practicando para cuando llegue la nieve y esquiar como un campeón. Sí, chicos, porque este lugar es maravilloso. Tenés muchas cosas para hacer. El Cerro Catedral es mágico. Vení a Bariloche. Ya está, vamos. Gracias, loco, un placer. No. ¿Pero cuál es el problema? No entiendo. ¿Qué pasó? Para. Una cosita más, una cosita más y lo cerramos acá. ¿Eh? Sí. Un poquito de texto para vos, mirá. Sí, chicos, porque este lugar es maravilloso y agregale, tenés muchas cosas para hacer. Pero, discúlpame, ¿me seguís sacando texto para darle a él? ¡Oh, cacho, el texto! ¡José María! Pero no entiendo cuál es el motivo. Me gusta como lo dice él, lo dice de una manera fresca. Ya que me sacaste texto. Ahora, ¿estamos bien? Me sacaste texto. Bueno. Dale. Tranquilo. No, está bien. Lo mismo. Está bien, lo que pasa es que si a mí me contratan para hacer el texto que me dieron. Pero bueno, está bien, normal. Bueno, texto, está todo bien. Después lo hablamos. Está todo bien. ¿Qué haces, Pedro? Estoy practicando para cuando llegue la nieve y esquiar como un campeón. Sí, chicos, porque este lugar es maravilloso. Tenés muchas cosas para hacer. Bien. El Cerro Catedral es mágico. No, qué poca onda. No. ¿Qué poca onda? No. Está un poco más arriba, sociedad. ¿Qué quieren que te diga? Está abajo y no me gusta poco, y no me gusta. Poco arriba. Y vamos a hacer una cosa. Para terminar con todo esto, el Cerro Catedral es mágico, lo vas a decir vos. No. Enojate si querés, tirá, pero me gusta como lo dice. Ya digo todo. Y sí. El Catedral es mágico para mí. No. Yo qué digo, discúlpame. Venía a Bariloche. Venía a Bariloche. Perfecto. Dale. Grabando. Otra vez, pero ¿cómo decir es mágico, Baclini? Estoy practicando para cuando llegue la nieve y esquiar como un campeón. Sí, chicos, porque este lugar es maravilloso. Tenés muchas cosas para hacer. El Cerro Catedral es mágico. Vení a Bariloche. No. Entiendo por qué me afanás la frase. Es que no lo puedo entender. Claro, es mágico. Vos no te metes hablando con él, no estoy hablando con vos. No entiendo por qué. No. ¿Cuál es el sentido? José, él me dijo que haga eso, no sé. Es que si te dice que te tires a Nahuel Vapir acá, ¿te tirás? No. Claro, eso es un pollerudo. Claro, obvio. Todo el tiempo lo que te dice. No, pero no. Yo te... No, Pedro, no. No, Pedro. ¿Sabes lo que pasa? No, te cuento una cosita, no me toques. Yo tengo un montón de latiguillos. Tengo Smager, que no sé por qué me lo robaste. ¿Le gustó o no le gustó? Claro, tengo un montón de latiguillos. Te hago el pajarito. Tengo un montón de latiguillos. José, para que vos vengas, estoy compitiendo ahí en latiguillos con Carlitos Balá. ¿Por qué no me sacás el guión? ¿Por qué me saca el latiguillo? Él no tiene nada que ver. No, ¿cómo no tiene nada que ver? Vos sos un tipo coherente. Vos tenés que decir, no, maestro, él es mágico, José. Es de él. No le puedo sacar el es mágico de él. Claro. No entiendo por qué lo hacen, chicos. ¿Cuál es la joda? ¿Qué me quieren poner nervioso? Por favor, José. No me podés hacer esto, Paquini, dale, ponete las pilas, loco, dejate, dale. Sí. Con razón no te dura una pareja ni 10 minutos. ¡Eh! No me toqué. Paramos solo. ¿Querés pelear, boludo? ¿Querés pelear? ¿En serio? No, no se van a pelear. ¿Querés pelear, boludo? No tengo ningún problema. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? No tengo ningún problema. ¿Qué haces, Josema? Dale. Pero pará. Hace frío. ¿Querés pelear, boludo? ¿Qué haces? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear, boludo? No tengo ningún problema, ¿eh? ¿Qué? ¿Después la bufanda? ¡No! No tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema que me cagues a trompadas. En serio te lo digo. No hace nada, José. Tranquilizar. Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo querés que no me caliente? A ver, ¿cómo querés que no me caliente? Te calmás, listo. No puede decir él, es mágico, que es lo que... No, yo no quiero decir más nada. Bueno, dale. No quiero decir más nada. No, es una falta de respeto. Lo tuyo es una falta de respeto. Vos tenés que pisar con cuidado acá. Porque vos tenés un minuto y medio de trabajar en esto. Un minuto y medio. Tenés que aprender de nosotros. No puede ser que nos falte el respeto de esta manera. Él me dijo que lo haga. Él me dijo, déjame romper los huevos. ¿Qué tiene que ver él? ¿Pero qué tiene que ver él? Y vos, boludo, reaccioná un poco, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué estás del lado de este? Basta, nada, que me pongo nervioso. Vos porque no sabés lo que es trabajar, loco. Todos vagos de mierda. Años esperándome el culo para pegar un latiguillo, para que este venga de un plumazo y te lo saque. ¿Te das cuenta que estamos laburando? Tenés un poco más de respeto a personajes como nosotros. Gente que labura en el medio hace un montón de años. Hicimos 3 películas con él. Trabajamos hace años con Marcelo Tinelli, haciendo un montón de cámaras ocultas. Un montón de cámaras sorpresas. Como esta cámara sorpresa que estamos haciendo. Esto es una joda para Showmatch. Con los influencers, son bravísimos. Un aplauso para Baclini, señores. Un aplauso para Baclini.
mandale un saludo a Marcelo, ahí tenés. Él es el ideólogo de todo, yo no tengo nada que ver. Ahí está. Qué día de mierda que pasé. No, lo llevaron a Bariloche, pobre Martín. ¡Cintia, vení! Peor todavía. Muy bien, aplausos. Señor Cabo. Gracias. No, gracias, perdón por haberte llevado a Bariloche para esto. Gracias a Vía Bariloche, los amigos, a Marcos, a Sebastián Trapa, muchas gracias. No, gracias a vos. No, no, qué mala onda. Claro, te estaba sacando los latiguillos a Listorti. Él es mágico, un montón de latiguillos. Que lo, hasta más ahí que, con Carlitos Balá. Ahí con Carlitos Balá. Bueno, tremendo. Bueno, Martín, por participar la gente de EXO, te regala un notebook. Que es súper delgado. Bien, la verdad que muy bien. ¿Y a nosotros bien. Dos? Claro. No. Con procesador. Para ustedes también hay algo, ahora le voy a decir. Con procesador Intel de última generación, ideal para toda la familia porque viene con Windows 10 original. Y para proteger tu salud, te llevas también... No, impresionante lo que lleva Baclini hoy en esta noche de humor. Un purificador EXO. Y se alerta cuando hay aire contaminado en el ambiente. Acá tenemos un montón. Filtra hasta el 99,99% del virus y bacterias. Consume muy poco, es súper silencioso. Lo conseguís en las casas electrodomésticos de todo el país. Tenías en tu casa no. No, no, no tengo nada de eso. Ahí vas a tener un EXO, ¿eh? Así que bueno. Bueno, bueno, de novio Cintia no. No, 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 Cintia no. ¿Luciana? Pero buena relación. ¿Luciana no? Con Cintia estamos un poquitito mejor. ¿Y Luciana sí? Sigue la cámara, ¿no? Siguen hablando. Sí, sí. Estoy contento. Sigue la cámara, parece. Sí, parece una joda. No, porque quería saber si... No sé qué es peor, si Cintia o esta cámara. No hay novia nueva. No, 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 estoy muy re tranquilo. No, en serio. Te conozco. No, del pelo hasta la punta. Así. Bueno, gracias, Martíncho, querido. Gracias por haber venido. Tiene que venir a bailar un día, por favor. En la Academia Martín Baclini. ¿Por qué no? Ha hecho de todo, pero la rompió bailando, chico. Por Dios. Ahora que un grosso como Piquín se fue al jurado, podría estar en la pista Martín Baclini.